Hola, venimos con una compra del Mercadona y me he comprado a Adrián. Sí, bueno, aquí está. Hay poquitas cosas porque hice el pedido un lunes pensando que me lo traerían un viernes y me lo han traído hoy lunes. Claro, realmente necesito más cosas, pero bueno, ayer fui a comprar un poco de fruta que la veis ya por ahí y verdura que ya la tengo en la nevera, ¿vale? Así que aquí hay pues lo otro que ya no me acuerdo ni qué pedí después de una semana. Bueno, hay aquí aceite de girasol. Ay, me acabo de romper una uña. Mirad. Me la acabo de romper. Ahora, una y dos de leche. He querido probar ese detergente blanca y de color. Que no sé a quién fue que lo vi que decía que le encantaba, ¿vale? Así que lo voy a probar. Porque ya sabéis que yo soy de este, ¿vale? Pero bueno, voy a probarlo. Bueno, como he dicho, leche por aquí. Leche por aquí. Papel de cocina. Bueno, por aquí hay colas. Tengo que llevar unas cuantas a casa de mi madre. Ahí. Por aquí. Tenemos, por aquí veis, Danone, bueno, yogur natural azucarado, natillas, esta, no sé cómo decirlo, esto que viene en tres, que yo lo uso para cuando hago lentejitas, levadura para los panes, filete de lomo, solomillo de pavo, bueno, hay el suavizante azul que siempre uso. Y también he querido probar esta vez este de agua de colonia, a ver qué tal. También me han recomendado que está muy bien. Luego, bolsas de basura. Esas son las que uso para echar los pañales, porque aquí reciclamos y los pañales van en bolsitas blancas. ¡Oh! Bueno, lo he colocado, pero no quiere estar. ¿No quiere estar? ¿Adrián? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bombón? A ver si me deja terminar, que no hay mucha cosa hoy. Bueno, he cogido dos de cereales de esto, ya sabéis que a los niños les encanta. Una y dos. Digestive como siempre. Pedí una botella de agua. Pues esto debe ser sin querer. Yo no tengo recuerdo de pedir una botella de agua. Y más una. Yo cuando no pedí al pack de seis. Bueno, pues nada, una botella de agua por aquí. Dos de estas de sandía que le gustan a Mark, y estas también las probó una vez y le gustaron mucho, que es bueno, fruta variada, vamos a ver por aquí. Así, aquí tengo alas de pollo. Espera, voy a coger al niño. Vaya de parones que estoy haciendo, pero bueno, ya tengo a Adrián encima. Bueno, ahí tengo alitas de pollo, arroz, tres delicias de estos, la verdad, para un día de no saber qué hacer va súper bien, y jamoncitos de pollo por aquí. ¿Vale? ¿Qué más? Aquí va de mar con Adrián, por Dios. A ver si me planto en el suelo mejor. A ver, ay. Ay, qué manera de enseñar la compra que tenemos siempre aquí. Bueno, así. Vamos a ver, por aquí qué hay. Espero que lo veáis bien porque ahora el sol pega totalmente aquí. ¿Qué, Adrián, vas a ayudarme? Mira las manitas. Bueno, pues aquí tenemos. Espero que lo veáis bien. Una, dos, tres de magdalenas. Yo no sé cómo es que pedí tantas, pero bueno. La leche condensada que usamos para el bizcocho, que sabéis la poca cantidad que se pone. O sea, que esto da para mucho. No he vuelto a comprar más de la última vez que compré. Papel de aluminio, que con los bocatas se va mucho. Este es el cacao tipo Nesquik que usamos. La verdad es que nos gusta mucho y se disuelve perfectamente incluso en leche fría. 2 kilos de azúcar, esto sí que lo pedí así. Porque, simplemente porque sale más a cuenta. Sale más a cuenta así. A ver. Bueno, hay 2 de zumitos de melocotón y uva. Y 2 de tropical. Ah, no, 2 no, por aquí tengo más. Madre mía, cuánto zumito pedí. Bueno, da igual, mejor. Más zumito por aquí, más zumito por aquí. Quelitas, esta vez las compré integrales. Y quelitas. Otro paquete quelita. Yo compré tanta quelita. Yo no sé qué he hecho. Bueno, da igual. 3 de pan de molde. Esto sí que me acuerdo porque nos encanta aquí el brócoli. 2 pedazos de brócoli. ¿Vale? Creo que lo veáis bien. ¿Veis? 2 brócolis por aquí. Y
aquí. ¡Vente para acá! Bueno, mucho huevo. ¿Vale? Dos de esos de 24 huevos. Esto lo voy a probar porque mi amiga Susana me dijo que la quinoa era muy blanca, o muy blanca, como el de aquí blanca. La quinoa era muy blanca, pues no sé de qué color es. Blanca y roja, pues bueno, pues eso, pues aquí está la mezcla, por lo que veo. Bueno, pues yo así por hacerla en internet online, solo vi esta, porque me dijo que como nunca había comido, que primero probara así, de esta que viene así, tipo el arroz este que se hace en el microondas, ¿no? Pues bueno, pues le he hecho caso y la vamos a probar esta noche, a ver qué tal, a ver si nos gusta, no nos gusta, solo vamos a probar un tacito, ¿vale? Y si nos gusta, pues ya luego compraría lo que es, así como si fuera un paquete de sopa, vamos. Yo no sé si hay, cuando lo compras así tipo paquete, como este de fideos, que os enseño fideos, pues no sé si es que hay de dos colores que se compra por separado o cómo funciona. Yo nunca he comido quinoa, así que no tengo ni idea. Bueno, pues nada, ahora vamos a probar y ya veremos. Está por lo que veo aquí. Y no vi, puse quinoa en esto para pedir y solo me salió así en microondas. Así que bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Esto fue por recomendación de Mimi, que me dijo que, bueno, ella ya hace el pan que yo hago, pero ella probó esta levadura y que le encanta. Así que bueno, yo como habéis visto, compro la levadura de siempre, pero me he pedido también este, el formato este así en polvo, para ver pues cómo quedan los panes. Luego pues levadura normal, para hacer los bizcochitos que hago de leche condensada para los nenes. Un paquete de garbanzos, bueno, un bote de garbanzos. Uno de espaguetis fino. Aceite de oliva virgen extra. Dos de mayonesa, que mi pobre Mark ya no tenía ni una pizca de mayonesa, pobrecito mío, que esta mañana se ha hecho daño. Ay. Harina sí que pedí pocas y ya no tuve vuelta atrás. Pero bueno, así las tendré que comprar por aquí, por el pueblo. Pero os digo, que me pensaba que van a estar... Esto viene a ser una compra semanal, no de un mes ni de eso, porque total, no me duran un mes. Así que bueno, pues he repetido de harina de espelta. La verdad es que es una harina súper buena. Además es 100% integral. Quedan unos panes riquísimos con esta harina. O sea, genial, 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 genial. Lo que no tengo ni idea, y es que tengo que informarme, es si esta harina serviría para hacer, por ejemplo, bizcochos. Porque la harina integral sí que sirve para hacer bizcochos. Supongo que esta también, no sé, tendré que informarme. Y luego solo uno, esto fue el fallo que he hecho, tendré que comprar harina por aquí, de fuerza. Y ya está, esta ha sido la compra que hemos hecho hoy. Eso sí que es una compra semanal, chicas. La otra compra ni de que se haya madurado un mes. Ya he tenido que ir comprando fruta, verdura, el otro día fui a comprar pescado, es decir, que no ir. Somos muchos y aquí no basta la compra grande, por mucho que yo quiera. Bueno, nos vamos a despedir. Cariño, que él solo quiere estar encima de la mamá. Rey, así está mirando. Mírate cómo mira. Que hemos tenido que enseñar la compra sentados en el suelo. Cariño, porque la cama se ha ido para abajo con el cojín que le ha puesto la mami. Mira la manita. Quiere coger el móvil. Ay, me pica la nariz. Ay. Hola, Adrià. Hola. Guapo. ¿Lo puedes ser mami? Bueno, pues nada. Sé que ha sido una compita pequeña. Ya os digo que mi intención era que me la mandaran el viernes, pero no sé por qué me la mandaron hoy. O sea, no entiendo cómo es que si tú pides una compra el lunes, no te la pueden traer hasta el lunes. Luego también, otra cosa que no entiendo, es que pedí que me trajeran atún y cuando la lista ya se pone, o sea, pone la lista definitiva de lo que tú has hecho para mandártelo, me ponían que no tenían atún. Pero ¿cómo no pueden tener atún en un supermercado? En el almacén, digo yo, no sé, es algo que no entiendo. Es algo que no entiendo. Ah, mira, también he comprado café. Ay, que se me escurre el niño. Café, no sé si lo he dicho. Y bueno, eso es lo que no entiendo. Hay muchas cosas que pedí atún y no sé qué otras cosas más que me ponía que no tenían. Y tú dices, a ver, si yo ahora mismo me voy al Mercadona, es que voy a encontrar atún y voy a encontrar X cosa. No entiendo por qué no la tienen en el almacén y me ponen que no me la pueden mandar.
Así que aquí me faltaría el atún y no sé qué era lo otro que había pedido, me ponía que tampoco lo tenían. Pero bueno, esta compra he pagado 123 euros de todo más. O sea, en esos 123 están los 7 euros con no sé qué que te cobran por traértelo a casa y subírtelo, ¿vale? Y ya está. La verdad es que muy bien. Aparte de que lo que no me gusta es eso de que tú hagas la compra un día y tengas que esperar una semana entera para que te la traigan. Lo encontré un poquito... No sé, yo pensé que digo, mira, la pido hoy, que era lunes pasado. Digo, seguramente el viernes me llega. Pues no, pues no. Menos mal que pedí bastante de leche y bastante de zumitos y todo eso porque no entiendo que por qué pedí tantas magdalenas. Y una botella de agua sola. No entiendo nada. Pero bueno, a lo mejor quedando como... Todo eso lo hago con el nene encima y a veces me pone mano en el móvil. Cariño. Bueno, que se está haciendo el video eterno. Un besote. Y que gracias por estar ahí, por vuestros comentarios. La verdad es que nos encanta... Pues leeros, no solo a mí, sino a los niños, que también se los enseño, sobre todo si es algo referente a ellos. Adrián. Y nada, que os queremos mucho. Adiós.